Queridas familias guatemaltecas, queridos amigos televidentes que semana a semana nos sintonizan a través de Televisiete, el canal de Guatemala, o a través del canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana, sean ustedes cordialmente bienvenidos a esto que es el merititito sabor del buen humor chapín en la mira con cariño, que hoy le presenta un super programón de lujo, ya que nos fuimos por primera ocasión al bello, encantador y caluroso municipio de Pasaco en Jutiapa, a donde fuimos a conocer todas las encantadoras bellezas que tiene y a disfrutar y compartir con nuestra linda gente todo el orgullo y la alegría de ser hermanos chapines. Queremos agradecer las finas atenciones de toda la linda gente que nos recibió y nos hizo sentir como en nuestra casa, especialmente a nuestro gran amigo don Lázaro Contreras, alcalde municipal de Pasaco, Jutiapa, y también a toda su corporación municipal, quienes dijeron vénganse para acá para transmitir también todo lo bello de nuestra hermosa tierra alrededor del mundo. Javier, bienvenido. Gracias, Diego, bienvenido. Y toda la gente se preguntará desde dónde están estos patojos de En la Mira con Cariño transmitiendo esta presentación del programa de Pasaco. Y queremos contarles que nos encontramos en un punto estratégico donde podemos apreciar toda nuestra ciudad capital. Así que a toda la gente capitalina de Guatemala, muchísimas gracias, porque gracias a ellos también En la Mira con Cariño estamos cumpliendo 18 años al aire, por supuesto, a la bendición de Dios. Y agárrense, Guatemala, porque vamos por ustedes, siempre poniéndole lente, pero con muchísimo cariño. Así que ni más ni más, los dejamos con esta vista panorámica que se puede apreciar acá, ubicada en el restaurante Portal del Ángel, ubicado en Carretera El Salvador. Sean todos ustedes bienvenidos a este súper especial desde Pasaco, Jutiapa. ¡Bienvenidos! Y nos venimos como electricistas al bellísimo municipio de Pasaco, Jutiapa. Ahí venimos a ver a quién le cortábamos la luz, así que acompáñenos a ver quiénes cayeron en esta broma. Ay, ay, ay. Ya, hombre, ya. Mire, mi reina linda, perdone, yo. No es gana de molestar nada. Venga, a ver, venga, salga a ver. Es que lo que pasa es que como ustedes, no, ustedes bien le dicen a uno y uno no sabe bien esas cosas, ¿verdad? Sí, hombre, lo que pasa es que mire, yo le voy a decir una cosa. Como usted sabe que la energía eléctrica trabaja de diferentes maneras, entonces esta hay que cortarla. La deuda suya es de 3.000 quetzales. Entonces vamos a tener que proceder. Vamos a llamar. Llame, por favor, si usted es tan amable, pues nosotros andamos haciendo la revisión ahí. No, vaya, que no lo va a mover. Si lo mueve, se le va a quemar todo lo que está adentro. Mire. Un ratito, yo voy a llamar a mi esposo. Detenga esto aquí. Pero no lo mueve, espérese, no lo mueva, espérate. Sete para allá. Sete para allá. Es que. No, no. ¡Ah, señor! Espérese, espérese, espérese. ¿Qué diablo? ¿Cómo va? Ahorita voy a llamar yo a mi esposo. Esos son unos ladrones, también me van a cortar la luz a mí. Pero si vos también debías, ¿por qué estás alegando? Pues yo no sé, señor, eso es lo que dice aquí nuestras indicaciones. Es que mire, pues, venga, si no se la voy a cortar, porque tampoco... Yo sé, señor. Es pero... que su contador está arreglado, se lo arreglaron, mamá. O sea... Pero por eso le estoy diciendo, ustedes como gente tienen que entender. Yo voy a hablar con mi esposo para que él venga a hablar con ustedes. ¿Cómo? ¿Pero por qué se enoja? ¿Ya quieren contar con él? ¿Pero por qué? ¿Sí? No. ¿Por qué está en su recibo? ¿Solo porque va a su recibo? No, si yo voy a apuntar los pagos. Si ¿quién se le recibo? Mire, papá, el cable viene de acá, mire. De allá viene también. ¿Cable de qué es? De la luz de allá. Se viene para acá el cable. Su contador se lo arreglaron. Mire el ganchito que está acá. Está rojo. Avídame. Le voy a enseñar, mire, mire. No, hombre, de una vez cortalo. Es usted, ya espérate, vieron no. A cortarlo. De una vez cortalo, de una vez cortalo. Tráeme la colima, tráeme la colima. Se cerró la colima, eh. Llámale al pulso, llámale al pulso. Ya la cortamos, ¿eh? No, hombre, no la vamos a cortar. Es una bromita, es una broma. De la vida con cariño, mi amigo. ¡Es una broma! ¡Es una bromita! ¡Es una bromita, jefe! ¡Es una broma! Hola amigos, un gusto saludarles. Les saluda el amigo alcalde Lázaro Contreras Revolorio de este municipio próspero como lo es Pasaco. Los invitamos a todos los que vean este programa para que lo vengan a visitar y se den cuenta de los lugares tan bonitos con que cuenta nuestro municipio. Esperamos que reciban este caluroso saludo y apoyo de nuestra gente. Que Dios les bendiga y sigamos adelante.
quetzal, papa, un quetzal. Y me vine a Pasaco, a Perú, mi quetzalito, pero no me querían dar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no me querían dar mi quetzal, papa, papa? Papa, un quetzal, papa, quetzal, papa, quetzal, papa. Mi quetzal, papa. Una michoca. Una michoca. Tal vez allí. Mi quetzal. Mamá, mi quetzal. Papá, mi quetzal. ¿Qué lo quiere, Juan? Am. Guaro se dice. ¿Cómo se dice? Guaro. Sí, señor. ¿Mi quetzal, papá? ¿Más? Ah, puta. Qué huevo entonces. Mire, le doy su quetzal. ¿Más? Ya no hay. ¿Más? Ya no hay. No me alcanza, papá. Guaro. Guaro, no. Papá, ¿más? No, ya no hay. Más, papá. Ahí, más, papá. No. Y te doy mi gorra, papá. No, yo me pongo mi sombrero. No, hombre. ¿Qué ver? Mi quetzal, papá. Mi mierda, ya. Papá, mi quetzal. Papá, mi quetzal. Uy, su maronga, esa se va a lograr, yo voy a ver. Yo lo estoy peleando, papá, mi quetzal. Papá, mi quetzal, papá. Mi quetzal. Dame mi sombrero. Solo ponémelo, papá. Papá. Petá tu sombrero, papá. Y yo te doy mi gorra, papá. ¿Sí? Te voy a meter un vergazo. ¿Por qué? ¿Cómo crees que tiene mi sombrero? Hagamos cambio. Mi mierda. Papá. Te voy a joder, fíjate. Papá, yo no estoy haciendo nada. ¿Dónde está la policía? La policía no me da pisto, papá. No importa. Dios, papá. Adiós, ya me voy. Papá, adiós. Adiós, papá. Toma. Papá. Papá. Dale una sonrisita para la cámara y la mira con cariño. Mira lo que se está matando. La alegría y el orgullo de ser hermanos chapines se dejó sentir durante nuestro espectacular show en vivo de En la Mira con Cariño, el cual llevamos a cabo en el Salón Municipal del bello y caluroso municipio de Pasaco en Jutiapa, gracias a la cordial invitación de su señor alcalde Lázaro Contreras y todo su consejo municipal. En esta divertidísima fiesta disfrutamos a lo grande las sensacionales presentaciones del simpático y chistosísimo payaso Chaca Chaca y las puntadas y charadas del cómico internacional Cantín Flash Shopping, quienes a través de fantásticos concursos premiaron el entusiasmo y la algarabía de todos nuestros hermanos presentes con una increíble cantidad de premios y regalos llevados gracias a Ban Rural, La Mega Paca, Selco y Gama Color, Pastelerías Holandesa y nuestros hermanos de la Fundación Esperanza de Vida, quienes en conjunto con En la Mira con Cariño y la Municipalidad de Pasaco, también hicimos entrega de una importante dotación de equipo médico que consta de camillas hospitalarias, camillas de emergencia, guantes quirúrgicos, mascarillas, entre muchas cosas más, con las que buscamos contribuir de manera positiva al desarrollo de Pasaco y al beneficio de todos nuestros paisanos pasajenses, quienes a partir de ahora contarán con un mejor servicio por parte de nuestros queridos amigos de la Asociación de Bomberos Departamentales. Gracias, Pasaco, y gracias, queridos amigos patrocinadores, por hacer posible estos importantes acontecimientos en los que demostramos nuestro compromiso por seguir haciendo de nuestros amados pueblos guatemaltecos un mejor lugar para vivir. Y con fe en Dios, estamos seguros que seguiremos por muchos años más construyendo juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala.
esta mujer está... me mordió, me mordió. Y nos venimos con nuestra amiga Marta Julia. Es una culebra de hule a pegarle de brincos aquí a la gente. Una escapa. Acompáñenos a ver las reacciones. Ya está muerta, mira, mira. Yo le pegué en la cabeza. Ay, mira, cuidado, cuidado. Guau. Ya la agarré, ya la agarré. Ya la agarré, viejo. ¿Está viva? Cabal. ¿Está viva? Pase, seño. Ya la agarré. Ya la agarré, ya la agarré. ¿Está viva? Está viva, está viva. Está viva, está viva, está viva. Está viva. Está viva. Cabal, agarré vos. Presionale la cola, presionale la cola, presionale la cola. Presionale la cola. Presionale la cola. Ya, ya, ya la agarré, ya la agarré, ya la agarré. Arral. Sí, ya está muerto, está muerto. ¡Ay, ay! Me picó, me picó, me picó. Oh, me picó, me picó. ¡Ah, me picó! ¡Ah! Me picó. ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¡Me picó! ¡Ah! También me picó a mí. Tiene cuidado, agarrala. Solta ahí. ¡Hala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Me picó vos! ¡Me picó! Tené cuidado, agarrala bien porque si no te va a morder. Agarrala, agarrala ahí. Esa ya no se mueve vos. ¿Seguro? Ya no. ¡Ay! ¡Me mordió, me mordió, me mordió, me mordió, me mordió! ¡Me mordió! ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Me mordió! Está muerto. ¡Uy! ¡Me mordió, me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! Agarrarle la cabeza que te puede morder. No, ya, ya, ya está muerta ya. No, ten cuidado. ¡Ay! ¡Me picó, me picó, me picó, me picó! ¡Me picó! Me picó. Regálame un saludito para la cámara y la mira con cariño. ¡Gracias! En La Mira con Cariño, junto a nuestros grandes amigos de Selco con su pintura Gama Color, hemos pintado de alegría nuestra linda Guatemala, contribuyendo positivamente al desarrollo integral y educativo de nuestro pintoresco país, a través de la renovación de cientos de instituciones públicas y privadas al servicio de nuestra linda gente. Y durante nuestra primera visita al encantador terruño de Pasaco en Jutiapa, también llevamos una increíble dotación de la mejor pintura en Guatemala para compartir la alegría de llevar más que humor a los corazones de nuestros paisanos chapines, pero también para dejar chileras y como nuevas las instalaciones de la Escuelita Oficial Urbana Mixta del Barrio Norte en Pasaco, donde día con día asisten más de 150 pequeños estudiantes que buscan construir su futuro en este importante establecimiento educativo, el cual durante muchos años había estado sucio, descuidado y despintado, pero que ahora, gracias a este importante aporte de Selco y Gama Color, muy pronto esta colorida escuelita se verá totalmente renovada y como nueva, para que niños, maestros y padres de familia puedan cerrar este ciclo escolar 2015 con brocha de oro e iniciar el 2016 con los colores resplandecientes y esplendorosos que solo Selco y Gama Color pueden ofrecer. Gracias Selco y Gama Color por sumarse a los grandes proyectos sociales de En la Mira con Cariño y juntos como buenos hermanos seguir pintando con emoción y alegría a toda nuestra linda y encantadora tierra de la eterna primavera. Durante nuestra primera visita a las pintorescas tierras fronterizas de Pasaco en Jutiapa, los de En la Mira disfrutamos a lo grande del calor humano, amabilidad, cortesía, amistad y alegría que caracteriza a su linda gente pasaqueña. Pero también tuvimos la oportunidad de visitar, conocer y disfrutar de uno de sus destinos turísticos más importantes. Hablamos del magnífico y gigantesco Turicentro El Oasis, ubicado en la aldea El Sitio, a 15 minutos del Parque Central de Pasaco. En este
este hermoso lugar rodeado de múltiples ambientes naturales, fuimos muy bien recibidos por nuestro buen amigo Carlos Barrera y su señora esposa Noelia de Barrera, quienes luego de invitarnos a un suculento almuerzo, nos llevaron a conocer un poco más de este encantador lugar, a través de un interesante recorrido en el que no pudimos dejar de disfrutar de un rico chapuzón en sus cristalinas aguas, las cuales nacen en las distintas montañas a su alrededor y que finalmente desembocan en sus gigantescas piscinas construidas para la diversión de cientos de niños y adultos que visitan constantemente este fantástico lugar. Además, el Turicentro El Oasis cuenta con una cancha de fútbol, hamacas, resbaladeros acuáticos, restaurante, inmensas instalaciones ecológicas y lo mejor de todo es que uno puede disfrutar de estas y muchas atracciones más a un costo realmente accesible. Así que ya lo sabe, si su excusa para salir era la lejanía o el gasto, ya no se preocupe, váyase al bello municipio de Pasaco en Jutiapa y disfrute junto a su familia o amigos del grandioso e impresionante Turicentro El Oasis. La familia de En la Mira con Cariño se lo recomendamos. Venimos aquí de traviesos a echarle súper al diésel y diésel a la regular. A la gasolinera Algarrobo, aquí en Pasaco, Jutiapa. Acompáñenos a ver qué pasó. Vamos a atender. Todavía faltan 10. Sí, pero no. De hecho, los otros 10 todavía. ¿Pero de qué fue? No, mijo, mira, la moto no, ¿esto es, no es diésel? Es gasolina. Pero es que como no me dijo nada, solo el cuánto, 30 mil. Pero nomás. Es que, exactamente, pero usted sabe que las motos son gasolina. No, es que. Ya. Vos, si venís a pedir trabajo, tenés que saber mínimo. Pero todavía, mira, te pregunté. ¿Cómo vino otra moto? Aquí no hay motos diésel. Aquí, no, yo no sé qué está pensando este bruto. No, ¿quién es el encargado aquí de esta cosa? Ahorita a mí me dejaron porque aquí os andan comiendo. Tienen que solucionar el problema porque aquí prácticamente, aquí se me jode esta moto. Yo me tengo que fijar con el dueño. Yo no sé. Puta, si vas a pedir trabajo, por lo menos prende algo, hombre, después nos van a... No, hombre, metes a problemas aquí a un hombre. Porque mira, pues yo aquí me quejo, aquí, la gasolinera me tiene que pagar esa moto. Ah, yo... La gasolinera no está pagando nada. Pues es que mira, pues, es que cómo ponen a meter gente que no sabe o en qué momento van a ver ustedes que una persona va a agarrar esa babosada y le van a echar... Estas babosadas no son de diésel, hombre. Yo lo sé, pero yo lo hice, yo no lo hice. No. ¿Pero quién es el dueño de esta gasolinera? Ahorita no está, pero vos arreglame esa babosada, pero ahorita. ¿Quién es el encargado ahorita aquí de la gasolinera? Ahorita yo soy el encargado. Entonces si no, usted arréglese con él. ¿Y cómo yo me voy a arreglar? Si usted le está pidiendo a él el diésel o la gasolina, ¿qué pide usted? Mire, lo que podemos hacer es, si quiere me deja la moto y yo se la arreglo. Lo que tengo ahí es mi bicicleta, se la puedo. Mira vos, si vos qué crees que a la vuelta vivo yo. Yo soy de lejos, papá. Yo necesito que inmediatamente me trae después la bicicleta. Mira, lo que me tienen que arreglar es eso, ¿eh? Sacarle el diésel que le metiste rápido y echarle más gasolina, pero eso ya va sobre tu responsabilidad. Ahí que está. Que laven el motor. A eso quiero llegar yo, a la responsabilidad. Mire, venga para acá, lleguemos a una solución. Vení para acá, vos. Aquí hagamos una solución, tranquilo. Regáleme una sonrisa para la cámara de La Mira con Cariño. No le hemos echado nada a la moto. Ahorita no se le ha echado ya hasta la cámara. No se le echó nada. Allá hasta la cámara. No se le ha echado nada. Ahorita lo vamos a... Queridos hermanos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en una nueva edición de En la Mira con Cariño, hoy presentando un super programón de lujo desde las benditas y paradisíacas tierras de Pasaco en Jutiapa, a donde llegamos por primera ocasión para compartir y celebrar junto a toda su linda gente la alegría y el orgullo de ser hermanos 100% chapines. Y nuevamente agradecemos a la Municipalidad de Pasaco por habernos recibido como en nuestra casa y habernos hecho sentir muy pero muy cómodos durante nuestra estadía. Javier, ¿desde dónde nos encontramos despidiendo?
Fíjate, vos digo que yo ya no me quiero ir de donde estamos presentando porque aquí nos atendieron muy bien y les queremos agradecer con un fuerte abrazo a toda la administración del Portal del Ángel ubicado acá en Carretera El Salvador porque nos permitieron sus instalaciones y miren, nos vamos comiditos, contentos, ya de regreso a nuestras oficinas, así que muchísimas gracias porque también están en la mira, pero con muchísimo cariño. Y recuerde usted, amigo televidente, que este programa fue de pasaco con muchísimo cariño y respeto para toda la gente pasaquense y a los que están allá en los Estados Unidos, siéntanse orgullosos de ser de pasaco porque mire, la gente allá nos atendió muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en una edición más de su programa En la Mira con Cariño. Recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta, que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! En la lista 18.